Gira a través de la ciudad, este taxi mío es un mundo en libertad, mundo que de tanto en tanto habita el apuro de llegar a alguna cita. Cada pasajero que consigo levantar es un libro extraño que yo aprendo a deletrear. Seres con su cielo, con su infierno, con sus ganas de reír o de llorar. Taxi libre, ya lo sé, al banco provincial y hoy vence el pagaré. Taxi libre, ya lo sé, volando al hospital que viene ya el bebé. Taxi libre, ya lo sé, a la General Paz, conozco ya ese hotel. Taxi libre para usted, y usted nunca sabrá que yo también lo sé. Gira que te gira por la piel de la ciudad, este taxi mío me ha cantado la verdad. La ciudad, la selva que te ignora, que te seca el corazón o lo devora. Selva de cemento con semáforos en flor, jungla que atraviesa 10.000 ríos de sudor y una fauna triste que mastica su costumbre de vivir y de morir. Y en mitad de este fragor que toda la ciudad me hierve alrededor, yo en mi propio corazón recorro otra ciudad llamada Soledad. ¿En qué esquina encontraré los sueños que perdí o acaso que maté? Taxi libre, ya lo ve, yo estoy en la ciudad tan solo más que usted. Natalia Riglos. Natalia, nadie. O solo Natalia, que de pronto brama, ruge, acelera, maneja hacia alguien, hacia nadie. Natalia culpa. Natalia misterio. De pronto siente que algo ocurre, definitivo, total, lejos de ella. Algo de ella en lo que no le dieron participación. Natalia novia, tía vinagre, acelera, embraga, llora. Natalia madre, Natalia amante. En una esquina podés matarte y alguien dirá de vos: era una mala mujer. La gente habla, la gente opina, la gente juzga. Natalia llanto, Natalia inocente que amó y se equivocó, que tuvo un hijo. Natalia olvido. Buscate de todas las maneras reencontrar el camino. Natalia Rivas.
te dejarán. ¿Y si llegas, Natalia? ¿Y si llegas y en la terraza de Aeroparque no hay alguien esperando y esperas vos y alguien no llega? Natalia, fracaso. Te van a ganar. Pueden ganarte. Piensa en un barco de papel. Piensa en sus años. Se le mezcla el champán de la copa con el agua del estanque de Parque Lezama. Se le mezcla el abandono total del nato Córdoba con este sentir que puede llegar a quedarse sin Rolando y no tendrá derecho de gritar. Natalia de Quique. Si Quique te diera, Natalia de nadie, ¿qué va a pasar? El semáforo. ¿Tiene foto? ¿Eh? Se vea, merci, madame. Merci bien. Alors, alors, eh. Alors, madame. S'il vous plaît, souriez un peu. Souriez. Merci bien, madame. Le soleil. Le soleil vous a fait pleurer. Ça, c'est le bon soleil. Merci bien, madame. Au revoir. Au revoir. Pueden estar allí juntos y no verlos. Pueden estar allí con las manos tomadas o besándose. A lo mejor ya no están. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se sintió de más, sin ganas de estar parada, de irse. Hasta se preguntó, ¿por qué había ido?
Creo que nunca nos fotografiamos juntos. Quisiera irme, pero no creo que pueda manejar. ¿Señora? ¿Qué? Va a tomar algo, ¿no? Café. Bien. ¿Cuántas cosas nos unen y cuántas nos separan? Somos como dos pájaros de distintos veranos. Somos como dos niños jugando a la aventura de descubrir la vida en cada momento. Somos como somos, nada puede cambiarnos. Señorita, ¿nos sacaría una foto, por favor? Digo, si nos sacaría una foto, por favor. Disculpe la molestia. Gracias. Pero no decirlas es mentir y no quiero. El botoncito nomás. El botoncito rojo es el disparador. Nada más. No quiero. Gracias por ser como sos. Tan comprensiva. Gracias. Gracias por ayudarme. No sé por dónde viviría engañado todavía. Acabo de reencontrarme con mi verdad. Gracias. Solo te pido que una vez, cada tanto, me deje ver a mi nieto. Me vas a permitir ver a Quique. Una vez por semana. Cada 15 días. Una vez por mes. ¿Pero qué le pasa a esa tipa? Nunca manejó una máquina de sacar fotografías. Gracias igual, señora. Natalia, ¿estás aquí vos? ¿Qué raro? ¿Dónde se metió? ¡Natalia! ¡Mira! Mira, mira, yo he conseguido ponerme los nervios de punta. Yo también tengo los nervios de punta, ¿sabes? O se piensa que porque soy chico mi sistema nervioso no funciona. Pero mire un poco el escándalo que hizo que hasta despertó a su abuela. Y sin motivo, sin motivo, se me hizo una taliza, caramba. Yo sé por qué estoy así. Yo tengo un pálpito, ¿sabes? Y vas a ver que no me falla, acordate. Pero dígame una cosa.
¿A usted no le dijeron que a las 11:30 de la mañana lo iban a venir a buscar para llevarlo a pasear? ¡Sí! Bueno, entonces espere a que sean las 11 de la mañana, ¡por Dios! ¿Flavia? Sí, niña Roxana. ¿La ha visto Natalia, vos? No, y por favor, atienda un poco a su sobrino, entreténgalo usted un poco, porque a mí, desde volcar el desayuno en la cama y despertar a su mamá, me las hizo todas. ¡Alcahueta! ¡Oh, Quique! ¿Pero qué tiene que contar? Yo no lo hice de pestoso. Yo no soy un chico peste. Lo hice porque... porque tengo angustia y no puedo controlarme. Oh. Escuche eso. Oye, yo soy angustia a tu edad. Sí. ¿Qué? Ahora hay que tener edad para las angustias. No, claro. Ustedes los grandes no se dan los secantes, no se dan cuenta de los secantes que se ponen. Cuando hablan de la edad. Cuando tienen muchas, se la sacan. Cuando no tienen, el chico no sirve. Ay. Permiso, niña. Voy a atender los quehaceres de la cocina. Sí. ¿Usted desayunó? No, no. Pero ahora voy para allá a tomar un café. No, faltaba más. ¿Se lo traigo? ¿Dónde? Sí, niña. ¿Con alguna cosita? No, 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 no voy a comer nada. Bueno, mejor dicho, malo. Ya nadie come más en esta casa. Quique, ¿a dónde vas vos? A buscar a Natalia que no aparece. ¿Por qué no la dejas un poquito tranquila, eh? ¿Entonces me dejas hablar por teléfono? ¿Y a quién quieres llamar vos? Sí, a papá. A ver si se despertó para venir a buscarme. ¿Puedo? ¡Teresa! ¡Hija! ¡Voy a atender a usted que le estoy hablando! ¡Sí, papá, voy! Vino a trabajar justo hoy que es domingo. ¡Ay, por favor! ¡Seguro que es enfrente! ¡Quedamos con Nene en llamarnos! ¿Hola? ¿Quién habla? Sí, sí, señor, ¿es ese número? ¿Pero quién habla? Perdóneme, señor, pero yo no puedo dar ninguna información. Ninguna. Sin saber con quién hablo. ¿Pero quién es usted? ¿Estás segura, mija, de que no se trata de una broma de mal gusto? No, papá, no, imposible. Ahora lo único que espero es que Rolando se encuentre allí y pueda llevarme lo antes posible. Bueno, hasta luego, papá, ¿eh? Hasta luego. Adelantate, Tere. Ay, papá, ya no sé ni dónde tengo la cabeza. Es que ese llamado me puso tan mal. ¿Quiere llevarlo usted a la cocina? Sí, dime, dime, pero usted vuelve, ¿no? Le aviso cualquier cosa. Es una cosa que no nos explicamos, Tere. Porque se fue tempranísimo sin avisarle a nadie a dónde iba. Bueno, bueno, está bien, Juan. Gracias igual, ¿eh? Ya voy a ver cómo me arreglo. Espera, espera. Sí. ¿Y no puedes llevarte Cortito, que está en la cocina discutiendo con Matilde si la pasta de Rolando se hace con salsa o tuco? Y de paso no lo saca de encima. Ahora fíjese el criterio de esta mujer, Tere. Quiere hacer la pasta casera con tuco de lata. Pero mire un poco. No, no es que tenga esquina contra el tuco de lata, ¿no? Que para un caso de apuro, salva de apuro, ¿vio? Inquina, Cortito. ¿Lo que quiere? Que diga inquina, no esquina. Cuando se refirió recién a la lata. Ah, no, no me di cuenta. Es que la discusión con la Matilde me dejó indignado. Tuco de lata. Tuco de lata. Habráse visto. Esa mujer no preparó una salsita en su vida. Ni un caldo, ni un estofado. Sabe el estofadito que me pienso mandar, ¿no? Le dije a la nene que me lo dijera. Para cuando vayamos de vuelta va a estar de rechupete. Tomemos juntos, ¿no? Cortito, por favor, usted no se enoja si yo le pido que deje de hablar de comida. Disculpe, Tere. Yo no vaya a pensar que no me di cuenta que está pasando una fulería. Es que francamente tenía una cara que resolví distraerlo. No se imagina cómo me duele y mortifica que Rolando no tenga trabajo. Que haya buscado siempre equivocadamente el camino de su felicidad. Sí, yo estos días lo hacía contento, en paz. Usted siempre la misma wea, Tere. Yo pienso que el rolo tendría que hacer un poco lo que hizo usted con su casa, ¿vio? Tomársela. Sí, estaba segura que al resolver el problema de la separación, Rolando se casaría con Natalia y se iría a vivir con ella y el nene. Rolando es puro corazón. Siempre pensando cosas lindas para él, que después deshace o no le realiza porque a la nene le aprieta un zapato y se queda en casa para consolarla. O porque Juanjo estornudó y se metió en la cama para salvarse un examen y se hace el enfermo. Ya lo sé, ya lo sé. Pero también Cortito en haber encontrado a la persona que le dio tranquilidad, ¿eh? No, no es que esté en contra de Natalia, al contrario. Parece una mujer extraordinaria. Pero usted no se fijó qué complicada que tiene su vida. Ahora mismo, Cortito, yo estoy temblando, pensando qué es lo que pudo haber ocurrido en el aeroparque. ¿Y por qué motivo ella estaba allí, sola, y perdió el conocimiento? Natalia. ¿Qué? ¿Cómo se...? Llamaron por teléfono a
lo de Don Fer. Vine con la tele. Está abajo. Qué vergüenza. Molestarlos así. No, no hay ninguna molestia. ¿Cómo se siente? ¿La vio el médico? Sí, sí. Fue un bajón de presión. ¿Quiere venir conmigo? No. ¿Espera algo? No. Entonces la llevo a su casa. Yo traje el auto. Aunque no creo que pueda manejar. Eso es lo de menos. Yo se lo llevo después. Voy a quedarme aquí. Aunque sea hasta el mediodía. Es que son las 9 ya. ¿Ya? ¿Cómo ya? Me falta el auto. Acompáñeme a la casa. Sí, sí. Le voy a conmigo. Sí, 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 sí. ¿Y cuándo vienen para acá? ¿O van para la casa de Natalia? Pero escúcheme una cosa, don Cortito. ¿Volvió a pasar algo con el chico? ¿Y dónde está Rolando? Lo siento, Rivas. Más lo siento yo. Rivas, no siempre fui demasiado justo con usted. Procuraré serlo a partir de ahora. Le prometo acelerar los trámites de la separación. Tendrá noticias mías en una semana, 10 días a lo sumo. Volverá a ser libre. Siéntase libre, Rivas, no responsable. Un hombre que no se siente libre no sirve para muy pocas cosas. Usted de alguna manera estuvo atado al pasado, a ese fantasma que recién hoy mató. ¿Me oyes, Rivas? Rivas, escúchame. Yo me quedaré al lado de ella. Te prometo acompañarla, cuidarla. Estaré todo el tiempo que sea necesario. Iván, no puedo decirme nada más. Suerte, Rivas. Suerte. Yo viví para amar y sufrí por amar. Entonces tuvo fuerzas, pudo correr. Entonces sintió que todavía era suyo. Un duende pequeño y burlón que nos hace feliz, nos quema en pasión y provoca el deseo, la inquietud, la ilusión y la entrega total. El amor se construye en pequeños detalles. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Qué te pasa? Quiero escaparme del mundo con vos. Vicky te muestra sus fotitos y videos más íntimos sin cargo adicional. Mandá Fuerte al 3033 y conocela todos los días. Fuerte al 3033 y participá por una consola de juegos. ¿Cómo descubrí que Ariel me ayuda a ahorrar dinero? Gracias a mi marido, que es un amarrete. Si hasta compró un jabón en polvo. Pero gracias a Ariel le demostré que yo soy la experta en el mejor lavado. Ariel Oxianillos Líquido te da más con menos, porque remueve manchas usando hasta 30% menos que los jabones en polvo. Ariel es la mejor compra. Ariel Oxianillos Líquido. Despégate de las manchas. Para triunfar, tienes que prevenir la caída, preparándote para estar un paso adelante. Concentrado en proteger tu cabeza, porque si la cuidas, puedes prevenir la caída. Nuevo Head & Shoulders for Men, prevención caída. Combate la caspa y la caída desde el primer round. Tenemos videos y fotos, pero no se pueden mostrar. Manda segura al 2112 y tenelos en tu celular. Los movimientos de su pancita pueden aflojar el pañal, causando que el pis se pase. Por eso, Total Anatómico y Total Protect ahora cambiaron a Pampers Juegos y Sueños, con cintas Oruga Flex, que se estiran y se ajustan, ayudando a evitar derrames hasta por 12 horas. Despierta feliz con los nuevos Pampers. Noches de sueño, días de juego.
El medio ambiente padece el abuso del hombre. Es hora de tomar una decisión esencial. La línea de limpiadores que no afecta la salud ni el medio ambiente y a su vez elimina el 99,9% de bacterias, virus y hongos. Esencial. Kama, Kama, Kama Sutra. La pose del Kama Sutra a diario en tu celular. Pecado. Al 2112. Le presentamos el Slender Shaper, la revolucionaria máquina de ejercicios que hace todo por usted. El Slender Shaper es un cinturón de ejercicios simple, rápido y efectivo, que usa un sistema de oscilación energizante enfocado a las partes del cuerpo que uno quiere tonificar. Combina golpeteos, oscilaciones y programas de vibración que le garantizan que usted podrá deshacerse de esa molestosa grasa y aliviar la tensión muscular. Use el Slender Shaper alrededor de la zona deseada, seleccione el programa y relájese. Es así de simple. El Slender Shaper quema rápidamente la grasa no deseada, tonifica sus abdominales, deja sus glúteos más firmes y estiliza sus piernas. ¿Se siente cansado y sufre de dolores de espalda? Deje que el Slender Shaper sea su masajista corporal. Con 5 velocidades variables y funciones de oscilación hacia adelante y atrás, aliviará su estrés, dolores de espalda y tensiones musculares. ¡Wow! ¡Mi cintura es 2 pulgadas más pequeña! Esta es la manera más fácil de ejercitar y sin ningún dolor, con solo 10 minutos diarios. Llame ahora para ordenar su revolucionario Slender Shaper, pero hay más. También recibirá esta maleta de lujo para llevarlo con un valor de $40 gratis. Llame ahora. Si nuestras líneas están ocupadas, intente de nuevo. Su llamada es importante para nosotros. Llame ahora para ordenar su revolucionario Slender Shaper, la revolucionaria máquina de ejercicios que hace todo por usted. Llame ahora. Nuevo Rexona B12 y B8 Tuning. El Tuning necesitaba un antitranspirante más potente. Sloto está en Mitre. Mitre AM790. Recibí los consejos de sexo de Evangelina Anderson a diario en tu celular. Manda Manzanita al 2112 y bajás en cargo adicional sus fotos y videos. Manzanita al 2112 y disfruta la rubia más sensual. Como dermatóloga, las mujeres me consultan cuáles son los mejores tratamientos para lucir más joven. La nueva Ley Regenerist es el producto que yo recomiendo. Su fórmula avanzada regenera tu piel 2 veces más rápido para que se vea más joven. Es increíble ver tu piel regenerada con la nueva Ley Regenerist. Ama tu piel. Decime qué pensás. Es cuando alguna vez iba al potrero y me cascaba. Cada peste. Alguna vez tenía que ligarlo. Qué bien me hacía volver a casa. Ponía al lado de la vieja. La seguía a todas partes. Y hasta ella no me seguía. De pronto, dentro de todo lo que hacía, como que hacer más. Buscaba un poco de algodón, un volvánica. Se venía derechito la sangre y me lo pasaba como quien pasa un plomero. Sin preguntar. Entonces yo le preguntaba por qué partido, por qué gol, por qué bronca había sido la mía. No me contestaba. Pero ese día ponía una naranja más en el plato. O la tarde me llevaba al cine. La noche me daba 2 pesos. Casi cuando estaba por cerrar la puerta, cuando se suponía que yo ya estaba dormido, me decía, bajito, sin pelear, ¿verdad? Sin pelear. La vida es demasiado pelea. No te vayas a la mano, por favor.
zapato muy largo, muy ancho, muy profundo, que me pareció una vida, durante el cual no hablamos. Ya puse su mano ante las mías, así es. Así como la tela tuya. Yo no sentí nada. Ni temblé. ¿Sabes qué es lo peor que puede pasarnos en la vida, Natalia? Volver a ver a la persona que una vez amamos. No se entiende. Yo no dije nada, me he callado, esperando. No sé qué. Pero ya no me dijo perdón. Me dijo solamente perdón. Cuando quise levantarme, esa mano salió disparada, una gata furiosa, empezó a golpearme, a pegarme, a gritar que te odio, te quiero, te necesito, te rechazo. ¿Cómo se hace para vivir con vos? ¿Cómo se hace para vivir sin vos? Zapallito relleno. Ah, claro, claro. Y a mí que te lo traje nada, ni un beso, nene, ¿no? ¿Cómo que me lo trajiste? ¿Él no tenía que venir igual? Esta vuelta tenés razón. Claro, vos dale la razón para que el chico no me dé un beso. No, quise decir que tenía que venir igual. Porque este es mi lugar. Y él es mi hijo. Y vos mi mujer. Ah, sí. Beso la mano. Dele. Natalia, mi amor. ¿Entonces qué hacemos que no nos casamos? Bueno, recién. Qué contentos que estaban, ¿viste? Sí. Yo nunca los había visto así. ¿Pero qué es lo que te preocupa? Después, Roxana. ¿El después de ellos querés decir? Sí, en esa cosa tremendamente difícil que es la vida juntos, cuando todo se sosiega. Hasta aquí, tu padre, en cierta medida yo, los Rivas, Mónica Alguera Paz, tratando de separarlos, incentivamos el amor. ¿Pero qué pasa después? Cuando todo se aquieta, cuando no existe esa inquietud por conseguirlo porque el amor ya es nuestro. ¿Qué pasó con el Nato Córdoba?
con tu padre, con tanta gente que después de luchar años juntos, resuelven separarse. Nadie creo que pueda contestar eso. Pero depende de tantas cosas. Y de la calidad humana de cada uno. Del imponderable más tonto, más pequeño. Pero no vamos a ser pájaros de mal agüero, ¿no? En absoluto. Yo deseo lo mejor para Natalia. Lo va a tener, mamá. Lo va a tener porque se lo ganó. Pero tengo miedo. Tengo miedo todavía. ¿Dónde vamos ahora? A comprar un postre grandote, grandote, grandote. ¿Lo elijo yo? Dale, dale. ¿Y después? Después a casa. ¿A tu casa? No te gusta, chico. Es que tengo problema con esa tía por parte tuya, ¿viste? No le caigo bien, me parece. Bueno, a usted le va a llevar flores hoy, ¿eh? ¡Ay, qué buena idea! Sí, señor, un ramito de violeta. ¿Y se me saca corriendo? ¿A qué no? Pero no, Cortito, deja el tuco tranquilo, ¿quiere? ¿Y yo qué le molesto? Si le tomo el olor, nada más. Pero, ¿qué me le hace perder la concentración, querido? Y dale a cada rato, que el gustito, que el vinito, que un poquito más de sal. No se puede así. Vas al patio, ¿quiere? Los hombres en la cocina son un fastidio. Como dice Noemí, que mataba con sus bichos. Pero tengo que reconocer que eran una verdad grande como esta casa. ¿Cuántos somos para comer? Y según dijo la Tere, ella y el padre dos, nosotros cinco y Natalia con el mosquito siete, ¿no? Nueve. Como siete y dos nueve. Claro, ¿y la Tere y el padre? Ah, tenés razón. Sí. Entonces me faltan dos cuchillos y un tenedor. Claro, vale. Sí, una cosa, ¿alcanzan el pan? Yo lo estoy comiendo. No sé, yo compré tres cuartos como todos los días, pero para nosotros, mamá. Pero es lindo, ¿no? Que haya más gente en la mesa del domingo. ¿Qué hace, pibe? ¿Apareciste? ¿Qué tal, qué tal? ¿Ya llegaron, che? Sí, me mandaron a mí primero para romper el... ¿Ves? ¿A mi tía la más chica? En la cocina, pasa, mamá, pasa. Qué educadita, ya así da gusto, ¿eh? Está mejorando. Sí, un al borde del casamiento. Tiene que estar dando juicio, ¿no? Sí, claro. Claro. ¿Este no habló del casamiento personal? ¿O se habrá referido al rubro y la madre? Porque los chicos de hoy en día, en cuanto te descuidas, te pasan y sabe cómo te ganan. Oh, Natalia, ¿cómo está? Qué alegrón. Mucho mejor. ¿Está mejor? Mucho mejor. Gracias por su ayuda, Cortito. ¿Puedo darle un beso? Si el patrón lo permite, claro que sí. ¿Vos qué decís, Rolo? Que nunca volví a casa tan contento. Que hace rato que no me sentía tan bien. Dale el beso nomás, Natalia. Mientras tanto yo preparo el cocorro. Hace tanto que no te lo encajo con la gana que voy a dártelo hoy. ¡Vos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, hasta ahora bien. Para vos. ¿Y estas flores? ¿Qué para el volado? Son para vos. Agarré con confianza. Imaginate, sobrino. Qué lindo. Che, decime. ¿No tendrán algo que haga estornudar o una trampita parecida a esas tuyas? No. Agarré con confianza. ¿No te das cuenta de lo mejoradito que estoy? ¡Agarra! Gracias. ¿Cómo se te ocurrió? Volando, mi señor. ¿Él te trajo? Sí. Estaba tan contento. Nene, ¿qué? Vos aunque sea, aguantame por él. Porque si nosotros hacemos lío, le estropeamos el domingo a ellos. Total, ¿qué te cuesta? No, nada. Lo que pasa es que yo también soy media peste, ¿sabes? Y muy celosa. Herencia de familia, no culpa mía. Pero al final me parece que... Y que voy a agarrar viaje con ser tu tía nomás. Pasa.
Yo te juro que los veo y no los puedo creer, Alfredo. Yo le prometí que si me ayudaba, le invitaba a ir al cine esta tarde. Rolo nos dio plata y permiso, ¿cierto, Quique? Sí, tía. El teléfono sonando a las 4 hacía añicos el silencio de la siesta. Estaría por no atender. ¿Por qué? Como si no estuviéramos. Quisiera por nada del mundo que nos roben un solo minuto este domingo tan lindo que estamos pasando. Sí, pero esto puede ser algo importante. ¿Qué idea puede haber algo más importante para vos que estar así, en paz, también? No. Pero, ¿sabes qué pasa? A mí me inquieta mucho un teléfono así sonando. Pienso que puede ser alguien que necesita comunicarse. Sigue sonando. Rolando, yo me pongo nerviosa. Está bien, voy. Pero si presento algo turbio, cuelgo, ¿eh? No. Como si se cortara la comunicación, lo dejo descolgado nomás. De acuerdo. ¿Diga? Sí, ¿quién es? ¡Natalia! ¿Qué? Noemí, de Bariloche. ¡Rolo! ¡Che! ¡Qué voz de señora tenés! ¡Anda, loco! Me dice que tengo voz de señora. Che, Noemí, ¿cómo va ese matrimonio? Contame cómo lo estás pasando. ¡Bárbaro, divino! Vos no sabés lo que es esto. Y al marido que me tocó en suerte. Yo casi pierdo el avión, ¿sabes? Por llamarlos a ustedes. Y Castro estaba furioso y no me habló en todo el viaje. Pero después nos reconciliamos. Ahora soy yo que la tiene a raya, pibe. ¿Oíste? Dice que cuando volvamos me va a mandar a mí a trabajar el taxi. Y vos, Rolito, y Nene y Juanjo, y tus cosas. Che, ¿se comieron hoy? ¿Cómo están pasando el domingo? Extraña. Las 5. Nene y Quique se van al cine. ¿Vos al final cuál decís ir a ver? Sí, una linda. Yo mucho de cine no entiendo. Por hoy elegí vos. Mira, querido, a mí me gustan las de amor, ¿sabes? Pero hoy estuviste tan bueno que no te puedo imponer ese sacrificio. Por hoy prefiero sacrificarme yo, ¿sabes? Pero acordate de que me la debes, ¿eh? Vamos. Mira, es un poco la facha eso. Uh-huh. ¿Usted? ¿Mm? ¿Empieza a hacer un paseíto ahora que nos quedamos con novios sin custodia de hijos? Aparte de esa, ¿qué te parece? Aparte de esa. Sí, aparte de esa. Sí, no tiene mucho sentido. Aparte de esa. ¡Ay, qué antipático sos, ¿eh? ¿Me lo estás diciendo en serio vos eso a mí? No, porque tengo una plaza Martín Fierro que sacan. ¡Ay, no seas malo! Mi amor, es una idea preciosa. ¿Sí? Vamos a tirar un barquito de papel en el estanque, caminar abrazados, a resbalar una barranca. ¿Te gusta? Sí, más o menos. Pero sí que no puedo ver los pisos, y que los caramelos son ricos. Y algún tiro de vez en cuando. A mí tampoco me gusta mucho que digamos, ¿eh? Si nos vamos, ¿a dónde? ¿Pasa? No, a una callecita, a tomar un helado, ¿no querés? No, soy muy tacaño, querido. Sufro por la plata que pagué de las entradas y al final lo vamos a disfrutar. Entonces yo sí. ¿Qué? Pasate, no cantar. Vamos a tirar caramelo. No soy loco. Pero mira, Temi, ¿tú vamos a comer todo esto? No. ¿Y a qué se los tiramos? Y a la gente que mira. ¿Querés probar con uno? Sí. Mm.
¿Sabes qué voy a hacer mañana a primera hora? Contame. Buscar nuestro lugar. ¿Solo? ¿Tengo que decir? No sé. ¿Cómo dijiste de llevarme? Bueno, después, primero voy yo, entre viaje y viaje, ¿cómo? ¿A vos por dónde te gustaría? No sé. No sé, yo no tengo esas pretensiones. A mí siempre me causa un poco de gracia esa gente que se siente importante de acuerdo al barrio donde vive. Yo me conformo con un lugar claro, agradable. Tampoco que sea muy grande. Una casita, sí. Yo de pibe siempre soñaba con tener una casa frente al Parque Chacabuco. Yo no conozco Parque Chacabuco. Ah, es muy lindo. Un día de esto vamos a ir. A vos te gustaría cerca de tu casa, ¿no? Yo soy medio fanático de Buenos Aires. Claro, por eso te lo digo. ¿Qué te parece a vos? Digamos dos dormitorios, comedor, baño y cocina, ¿eh? Supongo que sí. No me ayudas en nada. ¿Sabes qué pasa? Me parece mentira que estemos hablando de esto. Salvo que el muñeco duerma provisoriamente en el living hasta conseguir una cosa más grande. Yo no tengo ni idea de los alquileres. Una casita salió lindo, che. ¿Y un departamentito con balcón? Ah, con balcón seguro. Yo quiero mi cachito de sol, quiero mi panceta. Enciendo uno, ¿eh? Bueno. Decime, Rolando. ¿Y cuándo nos mudaríamos? Mira, 15, 20 días, como mucho, ¿no? Alvistú me prometió tener noticias dentro de 2 semanas, así que... ¿Por qué lo decís? ¿No te querés mudar hasta que estemos casados? No, mi amor, pero... Sí, es todo lo que hace falta en una casa. Mantas, vajillas, sábanas... ¿Vos te olvidás que no tenemos nada? Hacemos a lo pobre, aportamos un poquito cada uno. Para que no estén bien, por sacar algunas cositas de casa. Ya me la veo golpeando. ¡Vengo a buscar una almohada! No lo digas porque lo vas. Mañana también, si tengo tiempo, voy a pasar a ver a don Dele. A ver, ¿qué pasa con el asunto del muñeco? Me parece que el abogado ese dejó dormir bastante ese asunto, ¿no? Pero te dijo 4 o 6 meses, Rolando. Sí, después prometió apurarlo el asunto. ¿Cuánto hace que iniciaste el trámite? Un mes, seguro. Bueno, que le metan. Tampoco es justo que el muñeco ande por ahí suelto siendo un coronelito, cuando puede ser un Rivas. Se termina el domingo. Sí. A mí siempre me dio tristeza la noche esa del domingo. Pero hoy es distinto. Justo hoy que empezó tan mal. Que imaginé que me tocaría vivir las peores cosas. No recuerdes eso. Eso ya pasó. Es el primer día que vivimos así, tan simple. Muchos ya me he olvidado de vivir. ¿Te diste cuenta de que detuve mi brazo y se me borró la sonrisa? Somos como dos pájaros de distintos veranos. Ay, doctor Gándara, pero qué sorpresa. ¿Cómo le va? Teresa habla. ¿Cómo está Teresa? Sorprendidísima. Me iba en este momento de casa de papá y lo que menos esperaba era atender este llamado y oírlo. Es tanto tiempo. Sí, estuve en Rosario por un congreso médico y luego volví. Aquí encontré trabajo atrasado. Usted sabe lo acaparadora que es mi profesión. Claro. ¿Quiere hablar con papá, doctor? No. Dele mis saludos nomás. Con usted quería conversar un ratito. ¿Acaso surgió algún inconveniente, doctor? No, nada de eso. ¿Por qué cree que únicamente debemos llamarnos cuando ocurre algo malo? Oh, tiene razón. ¿Cuándo? No, imposible. Tengo una comida de negocios a las 9. Pero me encantaría que fuese en otro momento. Sí. No, es que estoy preparando la colección de verano con la que inauguro el negocio. Claro, tal vez para usted no sea una cosa apasionante, pero cuando nos veamos voy a darle una invitación. Claro que sí. Adiós, doctor, hasta mañana o pasado. Oh, perdón, tiene usted número de negocio, ¿no? Ah, bueno. Hasta prontito. Y gracias por su atención. ¿Era de enfrente? No, papá, no. Era el doctor Gandra. Ah, le manda saludos. ¿Y para qué llamó?
Yo también me extrañé mucho, pero él dijo simplemente que era para averiguar cómo estábamos y... Bueno, invitarme a tomar un café. Sí, esta noche, pero yo no podía. Y pienso que si no hubiese tenido algún compromiso, le hubiera dicho que no también. Es que una vive tan en sobresalto y sorprendida estos últimos tiempos que se queda helada cuando alguien le hace un llamado de este tipo, que no tiene nada de mi particular, al contrario, ¿no le parece? Sí, 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 pero... ¿Por qué estás tan nerviosa, mi hija? Ay, le dije que no lo sé, papá. ¿No será que...? Dígame. Estaba pensando, papá, que ni siquiera de muchacha yo recibí un llamado como este. ¿Se acuerda? Solamente salía si lo hacía con Rolando, una amiga. ¡Qué pavota! Creo que hasta me puse colorada. Venga, dame un beso. Hasta mañana, papito. Chao, pirata. Y te felicito por la mano que tenés. La pasamos bárbaro. Vámonos, sí. Chao. Chao. Quique, un beso enseguida a la abuela y otro a la tía, ¿eh? Sí, mamá. Está chocho. Y la verdad que sí. Parece que la pasaron barba, ¿no? Sí. ¿Te quedas a tomar un cafecito? No. Pienso que sería usar mucho. ¿Por qué? Y por tu mamá, más que nada, ¿sabes? Aparte, yo quiero madrugar mañana, si me empiezo a acostar tempranito. Para... Perdóname, pero me entró un sueñito. ¡Qué vida me espera a tu lado! Si ya me bostezás... ¿A qué hora te llamo mañana? No sé, a la hora que quieras. ¿Mediodía? Está bien. ¿Qué quieres hacer? O sea, porque si llamas por ese beso fulero que te di tiempo un marido diplomado hace 20 años. ¿Qué? ¿Eh? ¿El reclamo o no el reclamo? Ah, no se me arrepiente. Dale, dale. Animate, todavía no me fui, dale. Puede chillarse. ¿Eh? Bueno, está bien. Hay reclamo. Ay. Esto es lo que yo quiero. No sé si mi amor no podés entender que a mí todavía me da vergüenza. Entiendo, lo comprendo, pero... Mate, hay que practicar un poquito más, ¿no? ¡Qué cara dura que sos! Me discuta y dele. A mí eso es una forma de pedir un beso. Dele. Dele un beso al novio que se va, dice. Ah, bueno. Pero después no me critiques, ¿eh? ¿Vas a reír? ¿Ahora qué pasa? Trompa, pues. ¿Y qué tengo que hacer? Yo te explico. Mira, no me des clases que voy a pensar que sos maestro y te vas a ir sin el beso maldado que yo te puedo dar, ¿eh? ¡Qué ordinario! ¡No, maldito! Paquito, has aprendido para cosas grandes, ¿eh? Así se besa la mujer. Pero vos te das cuenta, Paquito. ¡Qué cara dura! ¡Qué fanfarrón es el tío Rolando! ¿Cómo decís en la cara, mi beso? ¡Porque sos un fanfarrón! Si por esas cosas que... Yo siempre creí que para tener la piel joven y linda tenía que pagar una fortuna, pero no. Por eso cuando me preguntan, Andrea, ¿vos qué crema usás? Yo les cuento mi último descubrimiento. Pond's Age Miracle. Nueva Pond's Age Miracle con CLA y aceleradores de retinol, con la mejor tecnología antiarrugas comprobada. Yo la uso, por eso la recomiendo. ¿Y vos? ¿Vas a dejar pasar otro día sin probarla? I want to, the princess who adore you. Just go ahead now. This one, you got a frizzy racket. And that's what I said now. Got some big seal upon his jacket. It ain't this now. Got no future of family tree. La comunidad Movistar se expande. Ahora también tenés 50% de descuento a todos los fijos de Telefónica.
Movistar. Conectados podemos más. ¿Sabías que Gillette Mac 3 Turbo dura más que una desechable? Un solo cartucho te da la mejor afeitada por más de 30 días. Sus tres hojas corte diamante afeitan más en menos pasadas y por eso duran más. Cambia tu desechable por Gillette Mac 3 Turbo. Floppy es un infierno. Manda maldad al 2112. Recibí consejos de sexo a diario y sin cargo adicional. Baja las fotos y videos más sexys. Maldad al 2112. Tomate para esto, bravo. Y te traje bombones también, que sé que te gustan. Es tarde, Arturo. No, no es tarde, ¿no? Digo que es tarde para este tipo de sorpresas. ¿Por qué? Yo ya no tengo nada que ver con vos, ¿está claro? Los machos. Últimos capítulos. Todos los martes a las 23:30. Solo por volver. Lamento molestarte, yo me voy. Las bacterias encontraron el escondite perfecto. Tu cepillo de dientes. Por eso, Oral-B desarrolló ProSalud Antibacterial, que ayuda a inhibir el crecimiento de bacterias en las cerdas del cepillo. Oral-B ProSalud Antibacterial, creado por expertos, recomendado por odontólogos. Recibí los consejos de sexo de Evangelina Anderson a diario en tu celular. Manda Manzanita al 2112 y baja sin cargo adicional sus fotos y videos. Manzanita al 2112 y disfruta la rubia más sensual. La nueva y riquísima sopa casera Nor viene con muchos más fideos caracolitos. Proba todo el sabor de Nor, también en municiones, letras y cabellos de ángel. No solo lo digo yo, lo dijeron muchas mujeres en una encuesta. Para mí, la mejor alternativa para reparar el pelo fuera de la peluquería es Pantene. Laura hizo la prueba. ¡Qué cambio! Te vas a dormir con el pelo dañado. Y te digo, las vitaminas funcionan. Por la mañana el pelo está fuerte, saludable. Sentís como que fuiste a la peluquería. Pantene Renovación Profunda y su tratamiento nocturno. Alternativa a la peluquería, solo conozco una. ¿Querés que sea tu esclava? La silla al 2112. Recibí a diario historias calientes de esclavas y sin cargo adicional descarga videos y fotos. Silla al 2112 y que se rindan a tus pies. Con tu ayuda, estamos colaborando con la Asociación Conciencia para darle a tus hijos las herramientas para construir un mundo mejor. Con la campaña Nuestro Mundo, Nuestra Casa, junto a Asociación Conciencia, estamos llegando a 150.000 chicos en escuelas de todo el país con el Plan de Educación Ecológica. Juntos, la comunidad, municipios, chicos y familias, estamos reacondicionando plazas como esta. ¡Vamos! No te quedes afuera. Ahora más que nunca necesitamos tu ayuda, la de todos. Cuando compres Ariel, Magistral, ACE, Oral-B o Pampers, no solamente estás llevando lo mejor para tu casa, sino para la casa que compartimos todos. Nuestro mundo, nuestra casa. Sumate. Siento mejor. Cuéntame. ¿Cómo pasaste el día? Muy bien. ¿Te verás bien? Espléndidamente. ¿Y aquí? ¿Tuvo alguna novedad? Tu padre recuperó la libertad. ¿Cuándo? A las 7 de la tarde. ¿Está en casa? ¿Estás en casa, Buchi? No soy tan chico como para que lo ponga en duda, ¿no? Está bien un cacho, pero no tanto. ¿Llama de casa? La nene no puede con todo, ¿sabes? Por lo menos saco mi cosa. Hace un rato que vine de lo de la Félix, ¿Y vos qué tal? ¿Cómo no mate? Bueno, está el agua media caliente todavía. Si no me contestaste. Mira, tú también, que me da miedo decirlo. Me alegro mucho, Rolo. ¿Sí, corto? ¿Qué? Anda con un cara misterioso, ¿no? Se me nota, Rolo. Más cara de sonado que de costumbre tenés. La verdad que casi un poco la pancha pasa tiempo hasta que vos llegaras, ¿sabes? Para resolver un asunto que tengo que resolver y no me animo del todo. ¿Qué es eso? Está claro, está clarito. ¿Te has entendido? No cargué, Rolo. Anda por hacerlo, ¿eh? Y mira, hablé mucho con la Feli, ¿sabes? Y tenemos nuestra bronca, pero finalmente... ¿Qué sé yo?
nos casamos. ¿Y ese es el problema? No, que me pongo nervioso hablando del asunto. No tengo práctica al respecto, ¿sabes? ¿Qué práctica querés tener, infeliz? Vos decís que sos gracioso hablando, corto. No te rías, Rolo, yo te hablo en serio. No sé dónde vamos a ir a vivir. No sé si nos vamos a llevar bien. ¿La querés? Mucho. ¿Ya te quiere a vos? La tengo loca. Entonces, chao, bien. ¡Ande, man! Chao, quise decir punto, que no hay que darle más vuelta, ¿entendela? ¡Ah! Aparte, yo no sé cómo nos engancharon con la fiesta de los amigos de Castro. Y la Feli quería. ¿Y vos no? Y yo... Mira, ya sé que me había ligado otro golpe, ¿sabes? Pero yo a veces tengo la sensación de que... De que a mí nadie me quiere, ¿sabes? De que ella me tiene como lástima. Que somos dos clavos que se juntaron para no estar solos. Eso es muy feo, por todo eso no te importa. No, y a la Feli le pasa lo mismo, ¿eh? Nada más que es más corajuda la barbera esa. Te veo como te cargan dos para llevar tu registro civil, ¿no? Sí. Vamos a primero, ¿no? Bueno, mi casa. ¿Vos sabés lo que va a ser para mí tener mi casa? Y como razón para que te resuelva, chico. Bueno, gracias. Ya me dio tibiel, ¿eh? ¿Qué querés decir primero? Mi casa. Porque yo la verdad que, pese al cariño de ustedes, siempre viví de regalo, ¿no lo viste? Corto, che, terminado. No llores ahora, ahora que está la cosa bien encaminada, ¿verdad? Debo ser un fusilámine. ¿Qué? Un fusilámine, un cobarde. Fusilánime, animal. También, mira, como me llegue mal el matrimonio, agarro, me subo al obelisco y me aíslo del mundo. No me bajo más, te juro. Dejá de decir pavada, corto, mira. A ver si te gusta esta. Mira, a ver. Yo te propongo una cosa. Si mis cosas están arregladas en el tiempo que me dijo el bistur, mi fiesta y la de Natalia va a ser también tu fiesta y la de Felisa. ¿No qué? ¡Ay! ¡Ay! Me da un soplo al corazón. A ver, repita, quiere repita. Sí. Ay, ¿y cuánto vendría a ser la fecha? Ay, me lo como a beso arribita cuando lo encuentre por la idea genial que ideó. Ay, ¿qué cabeza tiene ese muchacho? Pero un momentito, escúchame una cosa. ¿Qué te lo tenés que andar comiendo a beso él teniéndome a mí, Feli? ¿No ve que nos sentamos a juicio vos? Así uno te cuente la alegría más grande. ¡Qué bien! ¡Te felicito! ¡Ay, ojalá que no se me corte! No es una mayonesa, es un casamiento, chico. ¡Ay, es que me parece mentira, Magollita! ¿Y resolvieron dónde van a vivir? Bueno, una podría ser la piecita que tiene cortito en San Telmo, ¿no? Que tenemos que ir mañana o pasado a verla, ¿no? Mm. Para dar mi visto bueno, ¿no? Y otra podría ser... Elisa. ¿Eh? ¿No les gustaría aquí? Ah, ¿qué más quisiéramos? ¿Y usted? Me molestaría, claro. Viceversa, Magollita. ¿Y viceversa? ¿Y nosotros usted? Qué esperanza, todo lo contrario. ¿O no te das cuenta que lo estoy pidiendo para no quedarme sola? Porque yo con vos me entiendo tanto. Y cortito para mí es como un hermano. Sí, mi Felisa. Haz un cachito de fuerza. Convencelo. Mira, aquí hay comodidad. Debo decir que esto es la octava maravilla, pero... Trata de convencerlo. ¿Y usted por qué no piensa que el amor que a veces se hace esperar tanto puede llegarle en cualquier momento, cuando menos lo espera? Porque el amor no siempre es justo. Porque a veces siento que ya viví lo mío. Pero Manuchita... Déjame ser. Y déjame ser valiente. Prefiero esta casi resignación a la expectativa de mirar cada hombre que se me cruza pensando que es el último hombre. Y al rato de conocerlo te das cuenta que te defrauda porque no lo era.
crimen, el desencanto, la amargura. Son destinos, ¿viste? Pero hablemos de otra cosa. Ay, sí, mejor, Magosita. De cuando vengan a vivir después que se casen Cortito y vos. De cómo podemos arreglar el departamentito. Mira, yo me arreglo en el sofá. Queda el dormitorio y el cuartito de planchar. Eso sí, lo tenemos que poner pituco porque viste cómo está. ¿Y a quién se lo piensa alquilar? Al bebito que tengas vos, Octaria. Porque es con esa condición, ¿eh? De que haya un chiquito aquí en la casa. ¡No madrugó nadie en esta casa! ¡Dormilones! ¡Dormilones! ¿Dónde? ¿Dónde? Así parece, compañero mío. ¿Te vienes a afeitarme? ¿Recinto unos matecitos? No, gracias. No, gracias, Rivita. Mire, soy un maleta para esto de las infusiones. A mí deme usted cualquier cosa menos mate, porque en un minuto se lo soplo para fuera. ¿Cómo que sopla? Sí. ¿Cómo es eso? Pero, ¿sabe qué me tienta de soplarlo en vez de darle para adentro? Debe ser un complejo o una tara, qué sé yo. No se preocupe. Tomamos un cafecito. Y mire, yo le correspondo a usted con una alegría tan grande que va a pegar usted tal salto que ya lo veo agarrado de aquella nube. Epa. ¿Qué noticias es eso? El Quique Arrumitas. El Quique llevando su apellido. ¿Cuándo fue eso? El viernes a última hora, claro. El abogado se tuvo que ir urgente a Mar del Plata, por eso no se comunicó, pero yo pasé esta mañana tempranísimo por unos asuntos del sindicato, unos papeles importantísimos, y me los veo llegando al tío con su auto, ¿no? Entonces yo fui egoísta, porque el tío venía con la santa intención de comunicarle a usted que tiene que estar el miércoles a las 10 de la mañana. ¿Miércoles era? Sí, el miércoles. Miércoles a las 10 de la mañana. Creo que dije bien. No me estaba pasando. Ay, miércoles, por Dios. El miércoles a las... Sí, no me puedo haber equivocado, ¿no? El miércoles a las 10 de la mañana, dije bien, en tribunales, juzgado número 8, secretaría número 6 del... Riva, no me oye usted. Hijo. Sí, Andrés, sí. Todos los amigos estamos llenos. ¿Sabe qué pasa aquí? Desde ayer que todo sale tan lindo. Tan suave. Hago planes. Disfruto, me equilibro. Sin embargo, que a uno le digan que de pronto le nació un precioso pibe de 6 años, es como... Natalia se va a poner muy contenta. Anda, corre, llámala. Léale esta carta. Un segundo nada más. Una eternidad, Rivita. Yo espero aquí todo el tiempo que sea necesario. Gracias. Por nada, Rivita, por nada. Mándele. Mande. Nada de mate. Nada de café. Un vino. ¿No tomamos un vino porque yo quiero festejar? Así me caiga como un tío. Hoy es un nace en la calle. Tiene su vino. Está contento. Liga buenos viajes. Consuela a un pasajero. No protesta por ningún cambio ni contra un macho. Regala un piropo honesto. Dice un chiste ocurrente. Ni se inmuta porque le toca un pesado que lo acusa de tener adelantado el reloj. Si ese cajero se ríe, sí. Tiene razón, don Miro. Cuando sigamos, usted me paga lo que paga siempre, listo el pollo. Conforme los dos, ¿eh? ¡Tarjeta de Noemí! ¡Llegó tarjeta de Noemí de Bariloche! ¡Soy estúpida!
yo, ¿eh? ¿A quién le grito? Si Rolo está en la calle, Matilde trabajando, Juanjo en la escuela y Cortito salió recién. Es todo para mí la tarjeta. Salvo que cruce a leérsela a don Félix para darme corte, ¿no? Y me dicta el corte avisándole a todo el mundo que he faltado al colegio por el cambio de apellido. Y me puse más insoportable que Mendieta, con eso lo digo todo. Ay, ese dichoso Mendieta, es uno más de la familia, te juro. Sigue la bronca. Ah, no te das una idea. Vamos a hacer una cosa, Zapallito. ¿Junto a Mendieta? La primera salida de Enrique Rivas a Plaza Francia. ¿Cuándo? Y hoy, ni bien terminemos los trámites. ¡Ay! ¡Ay, que me ahorcache! Te quiero. Lindo. No porque te adelante ni por ir a Plaza Francia. Pero sí, me gusta tener un papá. Exactamente a las 12:45 de un día miércoles, cuando Buenos Aires empezaba a presentir el verano, en la más simple y sencilla ceremonia, realizada en las oficinas de un registro civil del barrio de Boedo, por pedido especial de Rolando Rivas, comparece Natalia Riglo Sarana, madre del niño Enrique, que a partir de hoy tendrá por apellido el apellido de Rolando. ¿Ya? No, Quique, no, todavía no, Quique. ¿Y por qué se paró él? No puede estar sentado más tiempo. ¿Está enojado? No, mi amor, no. Está nervioso. Está más nervioso que eso. Señor Rivas. Sí. En ese mediodía de un tibio miércoles próximo al verano, la Plaza Francia, testigo de una dicha y una angustia, vio como el mismo hombre del pasado, que tantas veces desesperadas anduvo por este lugar, lo recorría en paz, de la mano de un chiquito y una mujer que significaban la esperanza, esa tremenda realidad por la que lucharon duramente. ¡Va! 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 ¡Pero mire qué forma de llamar! ¡Va! ¡Vos! Hola, don Felicito. Pero solita viniste. Quise darme sin... ¿Pero quién te trajo, che? Mamá y papá. Están de frente. Ah, muy bien. ¿Vas a pasar? ¿Qué me lo permite? ¡Pero claro que sí! ¡Adelante! Bueno, y... ¿a qué se debe este milagro, che? Vine a traerle mi tarjeta, don Félix. ¿Qué? Y bueno, es provisoria y media rasposita. Hecha a mano con una cartulina que me regaló de Rolando. A ver. Enrique Rivas, dice. Sí, yo puse el apellido y todo, pero me dejó Rolando que la semana que viene me trae tarjetita de la imprenta. Pero que yo no podía esperar y que corchaba, y así salimos del paso. Y supongo que ahora me invitará con algo, ¿no? ¿Pero de qué se ríe? Esto no es ninguna broma, ¿me quiere decir de qué se ríe? Y me invitará con algo, yo estoy mejorado ya. Pero si ya me doy cuenta, ya, claro. ¿Y entonces? ¿Con qué me va a invitar?
Yo ya estoy más tranquila. De ninguna manera voy a permitir que ustedes cambien sus destinos por esto que nos plantea hoy tu padre. Yo ya le dije a la señora Ana Clara que cuente conmigo para lo que necesite. Eso es única, Flavia. Es lo menos que podía hacer, niña Roxana. Mamá, ¿y vos qué pensás hacer? ¿Trabajar yo? Pero... esto le va a cambiar un poco la vida a Malú. Roxana y yo cabemos en ese departamentito por ahora, pero en fin, después se podrá cambiar, arreglar un poco para poder dar ahí lecciones de piano, de idiomas. Ay, mamá, qué dulce. Como si fuera tan fácil. Pero mientras se arregla todo y conseguís los alumnos. Peor es que Roxana interrumpa sus estudios o que vos pienses en trabajar cuando necesitas todo tu tiempo para dedicarlo a Rolando y al niño. No, de ninguna manera, ¿eh? Yo voy a mover cielo y tierra, relaciones, no sé, ya se verá. Pero de ninguna manera ustedes dos van a pagar el pato por esta trastada que hoy nos hace tu padre. Le comentaba a papá los otros días lo inhibida que me quedé después de su llamado telefónico, doctor Gandalf. Qué tonta debí parecerle, ¿no? ¿Usted no se enoja si yo le cuento una cosa? ¿Me va a decir ahora que su llamado tiene una segunda intención? No. Usted no le pasa a tener esos días así, fatales, que no quiere hablar con nadie, no sabe dónde ir, y nada le pide. Claro que sí. Bueno, yo en esos días me propongo un juego. Tomo la libreta telefónica y busco nombres y números. Le va a parecer muy cruel, pero todos van a descarte, casi todos. Tengo la tarde que la llamé a usted. Su nombre me inspiró confianza. No sé, no era nada común, nada lógico, pero necesitaba llamarla, oírla, contarle cómo me contó alguna vez a mí, cosas que otra gente no entendería. ¿Cuál es? Sí, como que en mi vida un gran cansancio. Me da melancolía. Es un desencanto. Pero no sé, no se asuste que no la llamé para abrumarla. No, si no me abruma. Pero sigue sorprendida. Un poco. Aunque le diré que he progresado. Quizás hace un año yo no hubiese aceptado esta invitación. O sea, aunque me hubiese muerto de ganas de salir. Sí, tal vez hace un año, quizás yo también lo hubiese poseído así. Bueno, ¿le gustó mi casa de modas? Sí, le gustó mucho. Gracias. Hoy me llamó la mamá de Natalia. ¿Sí? Sí. Quizá trabajemos juntas. ¿Natalia y usted? No, con la mamá. ¿Ah? Todavía no hay nada arreglado, ¿verdad? No sé si usted sabrá que están pasando por un mal momento. No sabía. Hace días no me comunico. Bueno, el padre se fue a Córdoba. Sí, se separó de la familia. ¿Sabe que no me gustaba nada ese hombre? Ni qué hablar. Ni el peor enemigo les hubiera causado tanto daño. Ojalá llegue a concretar algo con la señora Ana Clara. Ojalá. ¿El cigarrillo? Gracias. ¿La tarea está bien? Sí. Perdón, pero ustedes están distanciados. No, absolutamente. Una cosa. ¿Usted sabe cómo me llamo? ¿Qué? Le pregunté si sabe cómo me llamo. Naturalmente, doctor Gandalf. Sí. Yo... sí, soy muy torpe. No se preocupe, solo. Para que no me diga a cada momento, doctor Gandalf, sino simplemente Martín. Como le digo yo a usted, Teresa. Pues ya tenía un lío. Martín. ¿A usted no se vaya a ofender? ¿Por qué? Porque tengo la impresión de que este café que me invitó a tomar implica algo más que
Una charla que se termina a cada rato, ¿no? Por favor, anímese a pedirme lo que necesite. ¿Qué es lo que usted supone, Teresa? Bueno, que no encuentra la manera de pedirme algo. Que quizá esté relacionado con Natalia. ¿O me equivoco? Mira, si no me equivoco, te va a gustar mucho. Estuve a punto de dejar una seña, pero después pensé, no, si Natalia no lo ve, no vale. Así que arreglé para que fuéramos mañana a primera hora de la tarde. ¿Puede ser? Sí, mi amor, claro que sí. ¿Y dónde es la casita? Mira, te vas a reír, ¿no? Porque me fui para el otro lado completamente. No, pasa que pasé por un lugar, vi un cartel y me bajé a preguntar. Por Parque Centenario. Sí. Tiene garage, sí. Y tiene de todo. Es por el Cangallo, una cuadra del parque, más o menos. Ah, yo quería decirte que, como mañana está trabajando todo el día, vos no te enojás si en vez de pasar a buscarte nos encontramos directamente allá. Dame bien la dirección y la hora. Pero claro que no me molesta, bobo. Sí. Esperá que anoto. Esperá, no cortes. Espera un cachito. Ahora, decime. Ajá. Sí. Bueno. Correcto. Sí. Ah, pero el lunes. Y sí. Sí, el lunes. ¿Sabes qué pasa? Malú tiene bastantes cosas que preparar. Y mamá arregló así con el dueño de esta casa. Fíjate que incluso nos daba 15 días más para irnos por si nosotros necesitábamos. Decime, ¿hay alguna otra novedad? Pregunto... Y al bistur, por ejemplo. No, Natalia, no. No, la verdad es que si entre mañana y pasado no tengo una novedad, voy a pasar por la oficina. Hola. ¿Se queda triste? No. Es que por momentos pienso que este último paso que nos toca dar no se va a cumplir tan fácilmente como todo lo que estamos... Hola. ¿Qué pasa? Hola. No, perdona, Natalia, es que acaban de tocar el timbre y es un poco raro hasta ahora. No corté, por favor, que me fijo, ¿sabes? Porque acá está todo el mundo durmiendo. Un minuto, ¿eh? Buenas noches, Rivas. ¿Usted? ¿Puedo pasar un momento? Naturalmente. Bueno, usted comprenderá mi asombro y mi impaciencia. Mi presentimiento de que para estar usted aquí le pasó algo grave. Gravísimo. Relacionado con mi pasado y mi vida futura. ¿Cierto? Cierto, Rivas. Hola. Hola, Rolando. Estaba por cortar, ¿cómo tardabas tanto? Hola. Oigo, mi amor. ¿Pero qué te pasa? No te imaginas, Natalia. No puedes imaginarte lo que termina de pasar. La próxima semana, a esta misma hora, la de nuestro compromiso con ustedes y en este mismo día, Rolando Rivas volverá a bajar la banderita del taxi para palpitar desde sus cuatro ruedas las mil y una emoción de Buenos Aires. Aprende guiando un tacho, vos no sabes, mi viejo, lo que se cura por el espejo. Por la piel de la ciudad, este taxi mío me ha cantado la verdad. La ciudad es la selva que te ignora, que te seca el corazón o lo devora.
selva de cemento con semáforos en flor, jungla que atraviesa 10,000 ríos de sudor y una fauna triste que mastica su costumbre de vivir y de morir. Y en mitad de este fragor que toda la ciudad me hierve alrededor, yo en mi propio corazón recorro otra ciudad llamada Soledad. ¿En qué esquina encontraré los sueños que perdí o acaso que maté? Taxi libre y ya lo ve, yo estoy en la ciudad tan solo más que usted. Por Dios, Rolando, por Dios, mi amor, no me asustes. No me atrevo a imaginarme nada. Decime qué pasó. ¿Qué es lo que termina de pasar? Hola. Albistur, Natalia. El juez Albistur es quien tocó el timbre cuando interrumpí la conversación. Está aquí en casa, vino a verme. Recién hablábamos de él, ¿te acordás? Sí. Sí, pero no me atrevo a preguntarte por qué está allí. ¿Qué fue a decirte? Aunque todo iba demasiado bien encaminado para nosotros, ¿no? Algo tenía que fracasar. Desde hace tiempo trato de prepararme mentalmente para una mala noticia.